cositas. Primero que nada, gracias por estar del otro lado a todos ustedes. A ver, hoy nosotros en Data 24, Alfonso, si me podés filmar acá, publicamos esta información exclusiva que es preocupación política, triple frontera, lavado de dinero y un hotel. A ver, para hacérsela muy corta y para no extendernos demasiado, porque sabemos que el tiempo es tirano en las redes sociales, se trata del Hotel Octubre 2, que está en la provincia de Misiones, más precisamente en el centro del puerto Iguazú, frente al Parque Municipal Luis Honorio Rolón. Es en la zona de las tres fronteras. Para muchos, la inauguración fue un hotel común, sin nada que levante sospechas. Pero a ver, este hotel es del gremio de los empleados de edificios. ¿Quiénes son los dueños de este hotel? Que actualmente está cerrado. Ya les voy a contar por qué. Un hotel lujoso, un hotel de la puta madre, un hotel con todos los lujos, un hotel que muchos de nosotros nunca vamos a pisar. Los dueños de este hotel son cuatro personas. Uno es Víctor Santamaría. ¿Quién carajo es Víctor Santamaría? Acá lo pueden ver en la inauguración, donde aparece su nombre, etc. Lo inauguraron el 16 de mayo de este año al hotel. Víctor Santamaría es este señor que ves acá con barba, el que está al lado con cara de tránfuga, es el gobernador de la provincia de Misiones. Bueno, a ver. Víctor Santamaría es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, SUTER. El edificio es supuestamente para los trabajadores. Lo podemos encontrar a Víctor Santamaría por ser el director del Grupo Octubre, director general de Caras y Caretas, el encargado de que el diario ultra-kirchnerista Página 12 esté en la calle, quiere ser presidente de la Junior. Víctor Santamaría ha hecho un conglomerado grande de medios. Hasta ahí no pasaba nada, porque sería noticia más de un sindicalista chorro que abrió un hotel de la san puta. Perdón por la vulgaridad, ¿no? Pero descubriendo quiénes son los otros dueños del hotel, llama la atención esta muchacha. Esta muchacha, que para muchos de ustedes no la conocerán, que es Jimena Ballarino Alfaro Díaz Alberdi. ¿Quién carajo es Jimena? Jimena es la media hermana de Horacio Rodríguez Larreta. Y acá viene el problema. Porque muchos de nuestros seguidores, mucha gente que está del otro lado, se enojó porque nosotros publicamos la información de que la media hermana de Larreta tiene, entre otras personas, un hotel. Un hotel que cerró sus puertas, y ya voy a contar por qué cerró sus puertas. Cerró ahora el 12 de septiembre. Un hotel lujoso, repito. Esta mujer, que en su momento inició, y nosotros lo nombramos acá, un microemprendimiento de nombre Puro y Verde SRL, con una exorbitante ayuda del gobierno de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es ajeno que sea media hermana de Larreta. ¿Queda claro? Pero también hay dos personas más, Agustina y Valeria Olivero Magdalani, hijas de Silvia Cristina Magdalani, la vieja esta que ves acá. ¿Quién es esa mujer? Porque no la conoces. Bueno, es la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. La AFI. ¿Te suena la AFI? Bueno, esta señora es la subdirectora. Sus hijas, la media hermana de Larreta y Víctor Santamaría, el sindicalista ultra K, son dueños de este edificio que cerró sus puertas, que está cerrado, este lujoso edificio que se llama Octubre 2. ¿Y por qué cerró sus puertas? Que acá viene lo interesante. A ver, todos sabemos que la triple frontera es narcotráfico, pero más allá de eso, diferentes agencias de Estados Unidos, básicamente agencias que están ligadas al tesoro norteamericano, empezaron a investigar el hotel y lo están investigando por lavado de dinero. Podemos encontrar transacciones financieras. A ver, en otras palabras, hace inteligencia financiera esta agencia. ¿Qué está haciendo ruido? Un poco. Ahí está. O sea, las agencias norteamericanas están haciendo inteligencia financiera y están descubriendo que en este hotel están lavando mucha guita. Nosotros publicamos la información. No se pongan nerviosos, porque se ponen nerviosos algunos. Nosotros publicamos la información y muchos se enojaron. Punto número uno. Nosotros no somos Navarro, ni los pelotudos del Destape Web, ni los giles de C5N.
Nosotros nos cuidamos muchísimo con la información que publicamos. Muchísimo. Yo no voy a destruir la confianza que me gané de mucha gente que está del otro lado por hacer una opereta o una pelotudez. Hace muchos meses que venimos investigando esto. Hemos dado con fuentes muy confiables. Muchos se enojaron porque nosotros lo pusimos a Horacio Rodríguez Larreta. A ver, muchachos, yo soy una de las personas que más viene luchando contra el fascismo kirchnerista, porque para mí el kirchnerismo es fascismo. Y siempre voy a estar en la vereda de enfrente. Para mí la famosa grieta, yo aplaudo que exista la grieta, porque de un lado separa a los argentinos honrados, trabajadores que todos los días quieren nivelar un país para arriba. ¿Eh? Pégale, Alfonso. Que siempre quieren un país mejor. Y del otro lado, a los parásitos, que se benefician de toda la mierda y que siempre están nivelando para abajo. Que yo sea un ferviente luchador del antikirchnerismo no quiere decir que nosotros tengamos que ocultar información para beneficiar a tal o cual candidato de Juntos por el Cambio en estas elecciones. O sea, que como aparece la media hermana de Larreta, que hace negocios con el gobierno de Cava, yo me tengo que quedar callado. Y tengo que dejar que un montón de boludos que están del otro lado me traten de ultrakirchnerista. ¿Me están jodiendo a mí? Yo eso es lo que no entiendo. Nosotros hacemos periodismo libre, no periodismo partidario. Quería aclarar eso, simplemente. Eso. ¿Qué pasa, Alfonso? Alfonso, ponete las pilas con un celular, boludo. Bueno, nada, quería aclarar eso. Y agradecerles a todos los que están del otro lado. Y que publiquemos esta información no quiere decir que le estemos haciendo el negocio o el juego al kirchnerismo. Porque ¿saben qué? Otra cosa que es importante. Mientras muchos argentinos están en la calle luchando para que no vuelva un pasado terrible, hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que se sientan en una mesa con sindicalistas kirchneristas, con funcionarios kirchneristas y transan. ¿Eh? Y nos agarran de boludos a nosotros. Quería aclarar eso. Nada más. Alfonso, ¿hay algo del otro lado? Muchos insultos, Alfonso. No, para nada. Muchos saludos. Bueno. Bastante federal. Muy federal. Me gusta que todas las provincias estén unidas. Sobre otra cosita aparte de eso. Mucha gente nos está escribiendo por privado por el tema de las charlas que hemos anunciado que vamos a dar de acá a octubre. Lo que más o menos tenemos cerrado por ahora es seguramente Corrientes, la provincia de Corrientes, vamos a estar en Corrientes Capital, seguramente. Falta cerrar un par de cositas, pero seguramente ahí vamos a estar. Se está hablando de Mendoza, vamos a ver. Así que esas son las dos que se vienen, si todo sale bien, si Dios quiere. Y nada más, antes de que explote el celular, Alfonso, vamos a ir cortando. Todo se resuelve a los golpes acá. Eso, quería agradecerles y por estar del otro lado a todos y que no piensen de que uno porque publique una nota que a veces no beneficia a un funcionario de Cambiemos, uno se hizo kirchnerista o a uno lo compraron, porque eso me rompe soberanamente las pelotas, tener que estar todo el tiempo mostrando el DNI diciendo quién es uno, cuando del otro lado hay muchos giles que lo único que hacen es rascarse las pelotas porque no salen ni a la calle. Eso, nada más. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y gracias por sus saludos y por estar siempre alentando y dando palabras de aliento. Un abrazo. Ahí lo tenés a los muchachos.